Vale. Voy a poner esto a cargar. Aunque hoy... Bueno, por si acá. Vale, gato durmiendo. Está casi todo preparado. Esto es... Le he puesto un número más bonito. Yo a los controles del. A los controles del. Del escritorio elevable. Llega buena parte, le da con la patica. Y ya tenemos la. Ya tenemos la fiesta hecha. Esta debería llamarse la calle de la autoescuela. Pero bueno. Supongo que todas las calles son las calles de la autoescuela. Esta en concreto es la calle de aparcar de las autoescuelas. En otras calles harán otras cosas, pero aquí se aparca. Eso que están contando se podía contar en el calorcito dentro del coche, pero veo que, contrario a lo que parece de la ventana, no está lloviendo. O sea, a lo mejor debería estar en la calle aprovechando que no llueve. A ver qué dice el tiempo. Vale, dice que va a estar chispeando. Vale, vale. Salgo luego también. Bueno. Vamos al turrón. A ver qué nos cuentan. Ayer, si lo enseño mucho mejor que si no lo enseño, voy a poner musiquilla. Venga. Ayer hicimos la página de la BAU. Que va en lo que anda lanzando y cuatro y dos cositas que luego se lo cambiaré o no, pero bueno. Lo que sí que hice luego por la noche es que me daba un poco de rabia el simplemente cambiarlo. Simplemente cambiar esto y con el BC un poquito más grande. Para que se vea. Simplemente cambiarlo de color y ya está. Que las interacciones no las tenía pensadas ninguna. Entonces tampoco me da igual. Pero quería un degradado. El degradado, hasta donde yo sé, no lo puedes animar. Entonces lo que he hecho es tener una pieza que lo muestre. A lo mejor así en grande no me super emociona. Y además solo es uno. Me hace gracia que suba. Me gustaría a lo mejor. Eso no tengo muy claro cómo hacerlo. O sí. Que se subiese el icono también. O sea, que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ya que está subiendo, como que hubiese un icono azul. Un icono blanco con el fondo azul. Y cuando te ponen encima aparezca, por ejemplo, el icono. Eso no es muy complicado de hacer. Es bastante facilito. Pero no lo tengo tan claro. De todas maneras voy a probar lo del gradiente, porque a lo mejor lo del gradiente sí que se puede animar ya. Y estoy haciendo el canelo. A ver, digo que estoy haciendo el canelo porque esto se va a abrir bien, ¿no? Vale. Porque tengo unos before y unos after. Voy a poner esto un poco más grande. Porque tengo unos before y unos after y... Joder, el código queda mucho menos. O sea, que al final es CSS, que no pasa nada, ¿no? Que si quieres que pase algo, tienes que ponerlo. Pero
pero que de una manera queda como más limpico. Aquí es como muchísimo más complejo y no pasa nada, pero vamos a verlo. No puedo hacer uno nuevo aquí. Vale, yo voy a hacer un recuadro. Y este va a ser... Box. Y vamos a decir que tenga... 500x500. Para que se vea ahí grandecito en pantalla. El texto que estoy poniendo realmente da igual. Pero ya además es una prueba. Y vamos a poner un fondo para verlo. Ahí tenemos el recuadro. Para que se vea bonito porque hemos hecho ya arte. Vamos a poner un display flex. Y le vamos a poner un 100VH y le vamos a quitar el margin. Y ahora le vamos a poner esto un margin auto y centrado. Tacata. Ahí lo tenemos. Entonces yo lo que quiero es ponerle un degrada. Vamos a poner un gradiente y va a ir de un azul a otro. Ahí tenemos nuestro degradado. Lo que yo puedo hacer sin ningún problema es quitar esto. Es decirle que en el over vale, es que se oye un poco. Que en el over tenga otro degradado. Entonces cuando me ponga encima, pues simplemente es diferente y ya está. Lo que no se podía hacer hasta ahora, y creo que tal, sigue sin poder hacerse, es animarlo. Exactamente, no se puede animar, pues ya está. Si no se puede animar, no he dicho nada. Vale, entonces, si yo quiero tener un degradado de algún color, lo tengo que hacer así. Lo que tengo es, lo tengo como varias capas, ¿no? Está el fondo azul, está el icono encima y entre media hay una capa. Que aquí no se ve porque está abajo y tiene una opacidad. Y cuando te pone encima, pues sube. Porque el top sí que lo puedo animar. No me super emociona. Pero tampoco. Lo que me hace gracia de hacer que el icono suba o se mueva es que parezca como que tú tienes dos iconos en lugar de uno, ¿no? Bueno, yo qué sé. ¿Qué me hace gracia? Bueno, otra cosa que he estado viendo. Es que hay un Rogen, que lo tengo aquí apuntado, que son. Que son las páginas. La sección now de las páginas. Yo vi esta. De hecho, no fue esa la que vi. Juraría que sí, pero. Igual vi esta. Mira, qué feliz está Lucas, hombre. Vale. Aquí está el rollo. ¿Ah, no? Vale, el caso es que hay como... que se quiere hacer una sección que se llame Now, que tenga en qué rollos anda. Y cada criatura tiene...
Es una página de About de toda la vida, ¿eh? Pero... juro que esta mañana está viendo otras totalmente diferente. Y además yo juraría que había entrado aquí y había dicho Matt. A lo mejor no era Matt, ¿eh? Bueno, el caso es que está en mi página About, que no se llama About. ¿Se podía llamar About? Bueno, eso ya lo veremos otro día. Y está en mi sección Now. A lo mejor por aquí podría ponerle un barra Now. Para ser moderno. A mí me gustan que ando, ¿no? Pero que podría ponerle el otro y ser... pues... con la modernidad, ¿no? En plan... alguien se ha golpeado contra la puerta. Un segundo que voy a ver si se ha muerto. Pasillo no se ve que haya nadie muerto, así que supongo que habrá sobrevivido al golpe. La puerta también ha sobrevivido, ¿eh? Bueno, el caso es que esto, vale. La otra cosa que me falta es la página 404, que debería ser 404. Ahora mismo solo hay un emoji de la caca y no es muy emocionante. Pero tengo un diseño básico que lo que pensé es: vamos a hacer algo que vaya acorde con lo que estás haciendo y ya luego lo mejoras. Pero es que si no, no lo vas a sacar en la vida. Y ya estamos a miércoles, pensaba que era el jueves. Vale, entonces nos vamos a venir aquí y nos vamos a ir a aquí. Y a las páginas. Y vamos a buscar. Hoy sí que va esto fresquico. He reiniciado como 10 veces. No es verdad, pero alguna sí. Vale. Esa es la página 404. Un poquito más pequeño. Ahí. Esto es lo que tiene haber hecho una carrera de diseño. Ya no puede vivir cómodo nunca más. Tú haces un zoom y necesitas un margencito para que eso esté más o menos. Y si el zoom hubiese quedado así, pues mucho mejor. Pero si yo hago el zoom normal, o sea, yo la gente que está haciendo penpot, amor infinito, ¿eh? Pero a esto le hace falta un margencillo. Esto le hace falta un margencillo, lo sabe todo el mundo. Uno pequeño, no hace falta que sea una locura. Un poquito. Para que no quede ahí... mira qué bueno, mira, está mucho más bonito. ¿Dónde va a parar? Vale. Esta es una página normal de post. Tiene lo mismo que una página normal de post. Con alguna salvedad. La salvedad es que tiene el rollo este. Que no sé por qué lo he duplicado de aquí. Aquí hubiese quedado perfecta. Hubiese quedado así perfectamente bien. Y luego tiene una gracia que solo me hace gracia a mí, ¿no? Que la imagen no... Tengo puesto un icono de que esta imagen no se ve. Que ya me dirás. O sea, nadie lo va a entender. Pero bueno, quiere una página 404. Y esto será el enlace y tal. Esto tengo dos formas de hacerlo. Hacerme una plantilla 404 que luego reutilizaré para este rollo. O hacerme un post 404. Hola, ¿qué tal? Yeyos. Lo voy a poner por aquí también. Aquí voy a poner una sonrisa nada más. Entonces, estoy haciendo mi página 404 y tengo como dos opciones. Utilizar una plantilla que ya tengo hecha. O sea, una plantilla, el sistema que tengo de los posts, que podría ajustar perfectamente para que esto se viese arriba. Eso no es problema.
O si quiero mantener esto, podría utilizar el mismo sistema de los posts, pero con una clase en concreto y hacerle los ajustes, o podría hacerme una página aparte. Lo bueno de hacerme la página aparte es que cuando mañana tengo una idea guay que quiera llevar a cabo, es que tengo por ahí unas, pero no sé dónde. Joder, hice una para una empresa que ya no existe, porque esta gente ya no existe, ¿no? Ah, sí que existe. No puedo creer. ¿Y cómo sacó la página 404? Le pongo barra Paco y se acabó. Ahí está. Mi indio Jerónimo diciendo que mal, que todo mal. No tiene tampoco super gracia, yo lo reconozco. Ya no soy freelance. Es muy triste mi vida. Ahora trabajo. Ya no soy freelance. Ahora trabajo para una empresa. Ah, yo vivía súper feliz siendo freelance. Súper feliz. Dentro de que ser freelance es una mierda, ¿no? Pero. Bueno, una mierda. Tiene sus cosas muy guay, ¿eh? Freelance un día, freelance siempre. Lo que pasa es que es más caro que su puta madre si no. Perdón. Es más caro que Jopeline si no. Si no llevas proyectos de continuo. Y si no los puedes cobrar bien. Y aunque lo lleves y los puedas cobrar bien, como hay un montón de trabajo que te comes tú de trato con el cliente y rollo. A ver, a la tensión y la esperanza de vida no le ayuda. Lo que pasa es que, claro, siendo freelance, tienes como puntos de vida limitados casi. Entonces, pues no te pones malo porque no te lo puedes permitir. Y hay un montón de cosas que no haces, no porque no quieras, sino porque no puede ser. Y trabajas todas las horas del día, aunque en tu corazón no, pero en la realidad sí. Bueno, que no soy freelance. Pero lo era, he estado 17 añacos de freelance. Uno detrás de otro, tacatá. En desarrollo web sin experiencia. A ver. Yo pensaba que moriría freelance, ¿eh? Consejos para buscar un primer trabajo. Está ahí. A ver, tengo consejos que son cosas que yo hice. Igual no es lo más guay, pero tienen sus cosas buenas y sus cosas. Bueno, como todos los consejos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora creo que se están contratando menos freelance sin experiencia que hace unos años. Yo hace poco estaba en un bootcamp dando clase y sí que ha habido un momento en el que se ha ido pillando gente que no tenía más experiencia, y al final en los bootcamp, aparte de darte una base suficiente, tienes la opción de conocer peña. Si yo quisiese trabajo de desarrollo web, lo primero haría cosas, ¿eh? Haría mi portfolio, haría proyectos pequeñitos, porque todas esas cosas no es que no sirvan, pero curten mogollón. Si hay comunidades de open source, me metería de cabeza hacer algo. Siempre hay alguien que quiera ayuda. Y sobre todo cuando a lo mejor no la puedes cobrar, pues siempre hay gente que quiere ayuda gratis, ¿no? Pues ONG. Que de primera no es ideal, porque el objetivo es buscar un trabajo. Pero si no tengo experiencia y no tengo trabajo, me va a costar mogollón. Entonces, por una parte, intentaría tener. No necesitas tener proyectos loquísimos. No necesitas hacerte un Amazon ni un Trello. Pero sí hacerte cosas pequeñitas. Hay. Pues hacerte una landing, hacerte web. Me buscaría comunidades de desarrollo. Porque ahí conoce a gente y esa gente conoce a gente. Y en este mundo, una referencia es bastante, bastante importante. Iría a eventos. Eventos de desarrollo. Ah, porque en esos eventos de desarrollo va mucha gente. Va gente por gusto, por aprender.
va gente por conocer a más gente y ahí hay mucha vida. Si miraría empresas que me molan y le escribiría. Y si me dicen que no, pues que digan que no. Pero si la empresa te mola, pues le vuelve a escribir. Pero el conocer gente depende también del tipo de persona que sea. Yo soy súper tímido. Entonces, a mí ir a un evento, pues ya me cuesta. Pero ir a un evento y hablar con gente, eso ya es otro rollo. Ahora, si quieres conocer gente, no hay otra puerta. Lo bueno de los eventos es que muchas veces detrás de los eventos hay empresas y las mismas empresas van. Entonces, tienen la oportunidad de conocer peña. También hay manera de... Joder, pues al igual no tener una entrevista, pero sí hablar con criaturas. De, yo qué sé, pues a lo mejor con el... Con el CEO de no sé quién siempre es mucho más complicado hablar, pero a lo mejor con quien lleva el departamento de front de una empresa es mucho más fácil tomarte un... coincidir tomándote un café en un evento y que te cuente un poco, oye, ¿y vosotros cómo hacéis esto? ¿Y esto cómo va? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuánto? Porque es una manera como mucho más light de ir conectando con criaturas. Y luego también hay mucha menos presión, ¿no? Me refiero, eso no es una entrevista, es simplemente hablar con gente. Y en el evento, el responsable de... máximo del departamento de no sé qué, de la empresa tal, es como tú. Una persona que está allí tomándose un café. Y eso hay que tenerlo siempre muy claro. En la entrevista sigue siendo una persona como tú, lo que pasa es que está en posiciones diferentes, pero bueno. Yo a lo mejor haría eso. Luego, si lo que quieres es tener mucha experiencia... La experiencia se consigue con el tiempo. Entonces, hay sitios en los que es más fácil conseguir experiencia, pero claro, no es gratis. Suele ser a costa de... Pues que son empresas mucho más reguleras, donde seguramente va a echar más horas que el sol, donde seguramente va a cobrar menos que menos, y todo eso tiene una palabra que es explotación. Pero bueno, muchísima parte de mi trabajo la he pasado en agencias de publicidad. Las agencias de publicidad son el mal. Se cobra poquísimo, se trabaja mogollón. Ahora, ¿que curte mogollón? Sí, en muy poco tiempo de repente hace un mogollón de cosas diferentes. Y eso te da como un mogollón de experiencia y un mogollón de seguridad. ¿Para quedarte toda la vida en una empresa de esta? No sé qué sea el dueño. Claro, es que... Al final... A ver cómo lo digo que no suene muy mal. Pero al final el bootcamp, un máster... Al final todo eso es un montón de pasta y te dan la opción a conocer gente y ya está. Si tienes mucha suerte, además te darán una serie de conocimientos que eso está muy guay, ¿no? No es nada que no puedas pillar por tu cuenta, pero a lo mejor en tan poco tiempo, pues allí los vas a tener pues más ordenados. Pero un objetivo muy importante es encontrar esos contactos. Si me apunto a un bootcamp y me dejo la pasta, porque no es solo pasta, la pasta es lo de menos, puede ser muy caro, pero a lo mejor tú no puedes estar 3 meses sin currar. O no te lo puedes permitir porque no vive. Porque vive solo, porque no. Porque la factura no se pagan. Encima va a tener que echar más horas que el sol, porque el que la formación sea un tiempo limitado te va a requerir echar horas hasta que reviente. Entonces, va a estar cansado, vas a tener que palmar dinero. Entonces, solo me metería en un bootcamp. O sea, a mí personalmente es que sí, es que la parte de los contactos me da más igual. Pero también yo estoy en otra posición. Si la formación que me están dando tiene sentido, sí que lo miraría, solo lo miraría muchísimo. A mí que lleguen y me enseñen React o Web Component, me da exactamente igual. Si no me enseñan la base, luego cuando me metan en algo de React, voy a morir porque no voy a saber suficiente JavaScript o voy a sufrir inútilmente. Eso no se lo deseo a nadie.
Pero también miraría si ya quería palmar pasta, si luego después hay pruebas con empresa, hay, yo qué sé, que no vayas al bootcamp y te lo enseñen y te digan a tu casa, ¿no? Que haya una integración, ¿no? Que haya proyectos finales con empresas, que haya entrevistas con empresas, pruebas de entrevistas con empresas. Yo qué sé, algo así. Otra manera es. Hay bootcamp gratuito en la que tienes todo el temario, y si no te puedes crear un temario, y si no puedes mirar el temario y buscarlo y crearte como una ruta de aprendizaje. Pero ahí necesitas una constancia y una voluntad. Tirando a férrea. Porque las cosas. Porque cuando tiene a alguien en clase y te está diciendo, oye, haz esto, oye, vamos a probar esto, oye, no sé qué, pues te van dirigiendo y hay una carga que no lleva. Cuando lo tienes que hacer en soledad y sin ningún tipo de promesa, pues duele un poco más. Porque además la vida te apalea entre medias, ¿no? Igual tiene un trabajo que no es lo que quiere y quieres cambiar de trabajo, o igual, si no tienes trabajo, igual tiene otro tipo de problemas diferentes, ¿no? O menos, porque tienes tiempo para dedicarle. Pero está complicado. Si ya tiene algo de conocimiento, yo haría proyecti buscaría proyectillos sueltos, ¿no? Pues hay gente que pone ejercicios de JavaScript para ir haciendo, ¿no? Pues yo qué sé, igual son tonterías, pero no lo son, porque ahí se aprende mogollón. ¿Cómo buscar proyectos pequeños? Pues, igual tienes colegas que escriben. Pues igual necesitan una web. ¿Sabes? Yo qué sé. Igual la ONG del barrio que reparte comida tiene un WordPress y está muy, muy regulero. Hay una serie de cosas que está siempre súper guay aprender. Yo WordPress lo odio, pero la verdad es que hay un mogollón de veces que se utiliza y es muy raro que nunca lo vaya a utilizar. Aprender a hacer email. También me parece importante. Lo que pasa es que echa un mogollón de tiempo y luego una cosa que cuesta mucho. Pero yo creo que lo que haría sería irme, buscarme una agencia de publicidad. Buscaría un de cóctel, buscaría sitio a lo mejor un poquito más pequeño. Ahí no voy a cobrar mucho. Me van a echar hora a 1000 y el trabajo no es bueno nunca. Pero voy a aprender mogollón. Voy a tener muchas cosas de. Esto tiene que estar para allá. Y mañana hay que hacer otro más. Entonces, tampoco se puede hacer un buen trabajo. Pero se puede aprender mogollón. Y es una manera de tener algo de experiencia muy rápido. En cuanto tiene algo de experiencia, ya es mucho más fácil acceder a una empresa un poco más seria. Que tenga cosas de empresa guay, ¿no? Que no. A veces habrá que echar 1000 horas, pero solo a veces no. Tendrá un sueldo mucho mejor. Muchas veces las empresas tienen como pequeños programas. No son bootcamp, pero son como programas de formación para entrar. Pues me suena que Kairos tiene algo. Si no, yo de todas maneras buscaría empresas y empezaría a escribir. ¿Sabes? Que me digan que no. Muchas veces pensamos, buah, no tengo experiencia, no sé hacer, no sé qué. Hay mucha gente que no sabe hacer muchas cosas y están puestos muy, muy locos. Tú escribes y a lo mejor justo entonces hay un proyecto en el que no tiene a nadie a quien meter. Muchas veces en una empresa grande a lo mejor de repente le llega un proyecto y lo que le interesa es el cliente. El proyecto le da igual. Y el proyecto es una cosa pues igual muy básica. Y a lo mejor la empresa dice, buah, tengo a estos tres perfiles, si pongo a cualquiera de estos y lo tengo medio año aquí trabajando, se me va a alargar. Pues porque en desarrollo web. Hay mucha criatura de yo solo hago React. Y si no, me busco trabajo porque ahí amo yo. Bueno, pues a veces hay proyectos de React y a veces no. A veces hay que hacer mail, a veces hay que tocar WordPress, a veces hay que tocar un montón de cosas. A veces hay que tocar simplemente el HTML de una página de Angular y cambiar los textos. A veces hay que entrar en un CMS y cambiar los textos y ya está. Bueno, desde el 1 de enero ha sido hace nada, ¿no? ¿Qué día estamos? ¿Qué día es?
Estre, bueno. Pues cruzamos los dedos. No se pone el emoji de cruzar los dedos porque no. Porque yo tengo una edad. Bueno, a lo mejor sí lo sé poner, ¿eh? Ah, es este. Toma ya. Yo haría eso. Me intentaría mover por comunidades de desarrollo. Me intentaría ir a eventos. Eventos hay un montón. Hay eventos que igual no son. En los eventos que son online, pues el networking es un poquito más complicado, ¿no? Pero no imposible. Si vas a hacer desarrollo web, HTML y CSS lo tienes que llevar fetenaken. Y luego JavaScript. Y ya después lo que quieras. Pero eso lo debería llevar. Lo debería llevar firme. Hay un montón de gente currando que no lo lleva firme y luego se nota. ¿Qué tal? Tampoco yo soy como. Como muy buen guía, me refiero. Yo empecé a finales de los 90, que era como cuando estaba empezando todo y como que lo pillas en el momento. En aquel momento nadie tenía mucha experiencia, entonces era muy difícil encontrar a alguien con mogollón de experiencia porque nadie la tenía. Entonces como que estás en el sitio correcto, en el lugar correcto, y va haciendo eso. Yo lo que hice fue, sobre todo siendo freelance, buscar sitios donde sabía que podía hacer cosas que me iban a pagar. No mucho, vale. ¿Tenía que echar mucha hora al día? Infinita. ¿Aquello no era ni sano? No, no lo era. Pero, joder, pero aprendí mogollón. Y luego me doy cuenta cuando estoy ahora currando, ya han pasado 20 y pico años, que como que tienes muchas más herramientas que muchos de tus compañeros, desde el cariño. Pero mucha gente se va a una empresa y hace una cosa durante un montón de tiempo. Y cuando estás en este tipo de agencias, haces muchísimas cosas durante todo el tiempo. Al principio es un horror, pero. Y al final, ¿eh? Es un horror siempre. Pero luego de repente tienes mucha historia. Pues espero que te vaya muy bien. Si. Pues esto se lo digo a todo el mundo de todas maneras, ¿no? Si ves un bootcamp que te mola y. Y quieres que le echemos un ojo, tengo por aquí las redes sociales donde estoy o el mail, dame un toque y lo vemos. Yo solo te puedo dar mi opinión, yo no solo eso, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a hacer la página 404. Muchas de nada, espero que vaya muy bien. Entonces, al pobre Jerónimo lo vamos a dejar en paz, pobrecito. A veces me cuesta bastante decidir cómo hacer una cosa, porque yo podría montar una página normal, por ejemplo esta creo que es cortica, ¿no? Que tiene su título, su imagen y tal, y lo tendría funcionando casi súper rápido. Y tiene también el rollo este, pero también tiene los comentarios que no los quiero. Pero sé que luego mañana voy a ver una página como la de. No sé qué es DAO. El grado superior. A ver. Lo que tiene siempre es útil. Cuando tienes muchas cosas que poner en un currículum, a lo mejor tienes que elegir qué es lo que quieres poner. Pues yo qué sé. Vamos a suponer que llevo ya un montón de tiempo trabajando y sé hacer cosas en React, en Angular. Está a punto de decir rectangular. En React, en Angular, en JavaScript, con WordPress, con no sé qué. Y mañana quiero echar currículum en una empresa.
pues a lo mejor miro qué es lo que hace esa empresa, o intento hablar con alguien, miro el LinkedIn y veo gente que trabaje allí y les pregunto, que siempre, seguramente van a querer hablar conmigo. O sea, conmigo, contigo, con quien sea, ¿no? Y les pregunto a ver cómo lo hacen, porque si, yo qué sé, pues yo trabajo en Paradigma Digital y allí se hace un mogollón de cosas con Angular hasta donde yo sé. Pero también hay un rollo muy tocho de Webflow y WordPress. Pues entonces a lo mejor el currículum que yo les mande, pues pongo esa parte como más sobresaliente. Cuando no tengo muchas cosas que mostrar, pues entonces ahí no tengo problema, no tengo que elegir, va todo. Si he hecho un curso de ganchillo que no tiene nada que ver, pues igual lo pongo e intento ver cómo gestionarlo para ponerlo. Pero, claro, el poner una formación que hasta donde yo sé, teóricamente no tengo ningún problema con que un currículum sea largo y que diga todo lo que tenga que decir. Eso por una parte. A ver, yo tengo una licenciatura en Bellas Artes. ¿Sabes? Lo que te digo. Esto no es medicina. Ni derecho. Aquí, sin un título específico de algo de relacionado, se puede vivir perfectamente. Eso no quiere decir absolutamente nada. En el sector del desarrollo web hay mogollón de químicos, algunos bibliotecarios y mogollón de gente que empezó derecho. Sí, pero una licenciatura de Bellas Artes, ¿sabes? Que. ¿Sabes? Que yo pillo las herramientas y te hago un lienzo en madera y te lo grapo y te pongo una tela y te la imprimo. Pero eso para este sector es. Es muy, muy. O sea, yo qué sé. Claro. Es que no tiene nada que ver. Luego, además, tú puedes intentar buscar trabajo y que justo en ese momento pues sea más complicado por lo que sea. Yo qué sé, se pueden juntar muchas cosas. Y también al revés. A ver, la diferencia que hay, que veo ahora con cuando yo empecé, es que cuando yo empecé no había nada de esto. Ahí estaba informática y ya está. No, pero tenías teleco. Y... Sí, pero yo qué sé, ¿sabes? En Bellas Artes teníamos una parte de diseño en la que trabajábamos con ordenadores y teníamos dos ordenadores para 80 personas en mi turno. Había cuatro turnos más. Entonces, pues yo qué sé. Ahora sí que tienes titulaciones, ahora sí que tienes formaciones más estándar o más reconocidas. Antes no tenías nada de eso. Yo ahí lo que veo es que si tú crees que ya puedes encontrar, yo me pondría a buscar. Que para hacer el grado siempre hay tiempo. Además, el grado es una cosa que luego lo puede ir haciendo mientras esté haciendo otra cosa. Pero yo no me esperaría a tener el superior para buscar curro. Es que tener más o menos grado no te asegura mejor o peor trabajo. Yo me buscaría trabajo y cuando vea que tengo tiempo, pues me animaría a aprender. Aprender más siempre está guay. Totalmente. Venga. Me refiero. Un segundo, que están llamando a la puerta.
Vale, un segundo. Creo que me deja la puerta abierta. No lo puedo creer. Está entrando en el piso, pero bueno. Vale. Claro. Buscar oportunidades es siempre guay. Eso está guay. ¿Qué se lleva ahora? Yo, de todas maneras, si me permitís meterme, yo no esperaría buscar una oferta, a que hubiese una oferta. Yo buscaría empresas que me molan y le escribiría: oye, quiero trabajar con vosotros. Sé hacer esto, no sé qué, le escribes tu carta de presentación, le adjuntas tu currículum. Y... sí. Pero que eso que... que mucha, hay mogollón de sitios en los que no publican una oferta ni para atrás. Que está guay mirarlo, pero... otra cosa que siempre me ha ayudado muchísimo es... por redes sociales contar lo que hago. Porque ahí a lo mejor es relativamente fácil ver otras cosas que no son tan evidentes como el código. Como por ejemplo el cómo trabajas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor escribir un post y contar exactamente el proyecto en el que estás y cómo lo estás avanzando, qué es lo que estás haciendo, los problemas que te encuentras, cómo los solucionas. Y si ese post, acaba en LinkedIn, pues bueno. Pues ni tan mal. Vale, entre medias he decidido que voy a hacer una página propia. Porque ya la tengo hecha. Y porque... porque ya la tengo hecha. Porque ya la tengo hecha, sin más. Entonces. Creo que voy a hacer un header muy como este. Pero este lo voy a meter aquí a cholón, porque ahora mismo no tengo tampoco... no tengo tampoco mucho rollo. Vale, aquí va el title, muy bien, ¿qué es este? Está utilizando base y esto va a ser... me parece que no puedo poner clases con número. Pero vamos a llamar error 404. Vale, esto lo tengo, volveré a la home, no le hace mal, y aquí va a estar el background, solo que la imagen que va a tener esta vez va a ser otra cosa diferente. Vale, y voy a copiar el texto que haya por aquí y lo voy a... lo voy a pegar ahí. Voy a quitar el emoji. Vale, estos dos van a ser enlace. Ahí estamos. Y esto es un enlace.
con un href igual a barra chat. Y este es uno que va a la home. ¿En serio? Ahí va. De todas maneras, cuando estoy empezando. O sea, sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero yo intentaría que no, que cuando pilléis un primer trabajo busquéis un segundo. O sea, no tiene que ser inmediatamente, pero dejad pasar un tiempo y si encontráis algo, cambiar. Que pillar experiencia. Si te queda mucho tiempo. Si te queda mucho tiempo asentado en un sitio, igual no. No es siempre la mejor idea, ¿no? Otra cosa es que en el trabajo tenga. En el trabajo que pilles tengas como suficiente variedad, pero que la experiencia no solo la experiencia técnica, también la experiencia laboral de, pues ahora aquí, pues ahora en este sitio, pues he estado trabajando aquí y comparar cómo ha hecho cosas diferentes y tal. Yo pienso que agregar mogollón de gente de recursos humanos no es súper interesante. Pero es solo una opinión. Me refiero como todo, ¿no? Le veo que tiene cosas buenas y cosas malas. De cosas buenas le veo a que gente que está buscando perfiles te puede ver y se puede fijar en lo que estás haciendo si tiene suficiente actividad. Claro, es que se está diciendo Yeyo, es la parte mala. Que como en teoría como que me parece que tiene sentido, pero la práctica igual va más por donde están diciendo. Es muy fácil que alguien de recursos humanos tenga bastante presión en su trabajo y lo que tenga que hacer sea buscar gente. Y buscar gente random no es lo mismo que buscar perfiles. Bueno, eso lo de los 500 contactos es que no sé ni por dónde empezar. Ni por dónde empezar. Vale, pues aquí. Aquí no tengo problema en copiarme la página porque básicamente la página es mía. Entonces. Vale. A lo mejor la cabecera sí que la saco fuera. Por lo menos esta parte. Y lo vamos a inventar todo para que no parezca que no hemos creado una cueva de ladrón. Vale, entonces esto no lo necesito porque esto es de otra cosa. Esto no lo necesito porque es de otra cosa. Y esto es mi texto. Que va a ir aquí. A ver, cuando estaba empezando. Aparte de si algo suena mejor o suena peor, cuantas más cosas intentes, más posibilidades tiene. Sin más. Hay que luego en toda la parte del proceso de buscar trabajo hay también mucha literatura de esta excelente, ¿no? Tienes que mandar no sé qué, y tienes que responder en este tono, y tienes que hacer entrevistas de esta manera, de esta no sé qué y no sé cuánto, y tienes que hacer este camino. Y luego hay un mogollón de gente que no hace ese camino y tira. Sí, sí es normal. Es normal y puede buscar el porqué. Solo que es también muy normal que cuando pida feedback de cómo ha ido la entrevista o por qué no has pillado el puesto, no te respondan. Si la empresa es muy buena, posiblemente haya alguien que se dedique a. O sea, muy buena de FT, no de grande.
a que te dé un feedback y decirte, mira, pues en la entrevista he visto que te faltaba conocimiento de esto y nosotros hacemos esto u otro. Pero lo normal es que no te contesten. Es muy triste, pero esas cosas funcionan así. Entonces, a tope de. Yo si hago una entrevista y me rechazan, seguramente si pregunte por qué. Por ver qué es lo que, por ver qué es lo que ha ido mal. Pero también tendría esperanzas bajas de que me lo contasen. Si me lo cuentan, pues victoria, muy bien hecho, bien trabajo, fantástico. Si no me lo cuentan, pues intentaría no martirizarme mucho. Hay millones de razones por las que no pillan a alguien. Porque pide mucho dinero, porque pide muy poco, porque no tiene experiencia, porque tiene mucha experiencia, porque tiene experiencia en lo que no quieren, porque algo le ha parecido regulero, porque mientras estaban buscando ha llegado el de la mesa 3 y ha dicho, ah, pues yo tengo un colega que trabaja muy bien, y ahí se acaba el proceso de selección. No siempre que te rechazan es por ti. El proyecto para el que, yo sé, tienen un proyecto y se acaba de caer. Entonces de repente no pueden contratar a 15 personas que no saben si lo van a tener que despedir el mes que viene. También te pueden despedir por ti. He hecho una mala entrevista, le he pegado al entrevistador. No, nunca le pegué al entrevistador. ¿Sabes? Lo digo de broma, pero que hay razones por las que te pueden rechazar una entrevista, pueden ser tuyas, pero no siempre, no siempre es por ti. Y te pueden rechazar muchas veces y que no sea por ti. Sea, yo, por ejemplo, no sé venderme bien. Entonces, me cuesta decir ciertas cosas y sin embargo veo, por ejemplo, a compañeros que he tenido en empresas que trabajan con otras empresas y son zote, pero han conseguido un trabajaken con un puestaco y no saben hacerlo con un canuto, pero saben venderse muy bien. Entonces, claro, yo puedo decir, ay, mira, Dinael, ¿qué tal? Estoy de vacaciones intentando terminar mi blog. Y como pensaba que estaba lloviendo, pues no he salido a pasear. Esa es mi vida ahora. Vale, esto. Esto tengo que ver cómo hacerlo. Porque sí que quiero un título, pero no quiero que aparezca ahí. Vale. Esto es. Y vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué es lo que, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, qué he hecho mal? Este es el header termina aquí y esta sección, o sea, aquí, espérate, aquí, monta, aquí falta una cosilla, ¿no? Aquí hay alguna cosa que no entiendo por qué está funcionando aquí. Hombre, si estás buscando trabajo de desarrollo web, programación lo tienes que poner. Si estás buscando trabajo de otra cosa, a lo mejor no. Se aplica lo que he dicho antes. Si tienes muchas cosas, tienes que elegir. Pero si tienes pocas, las tienes que poner todas. A lo mejor lo que tienes es que ponerlas en unas categorías u otras, ¿no? Si la categoría está directamente relacionada con lo que va a pedir, con lo que o a donde estás echando el currículum, pues venga. Si no, a lo mejor pues me haría una categoría de, no sé, actitudes complementarias. Sea, en mi currículum no tiene. Para maquetador igual no tiene sentido que diga que sé dibujar. Pero depende para lo que esté echando, tiene mogollón de sentido. A lo mejor lo que tengo que buscar es la manera de enfocar cómo quiero contarlo.
sea, que yo haya hecho diseño, por ejemplo, me permite que si hay un proyecto muy regulero y no tienen gente, pues puedo aportar en la parte de diseño. O puedo hacer mis propios iconos. O sé cómo preparar las imágenes. O puedes poner que dibuja bonito. Cuando luego tienes más experiencia, puedes poner cosas de esas. O sea, al principio a lo mejor lo tienes que hacer más seriote, pero yo en algún momento a lo mejor puedo decir, oye, también dibujo bonito, emoji. Tacata. Y te quedan más pancho que pancho. Pero igual para empezar queda un poco raro. En general, si eres muy bueno, tenga la experiencia que tenga, puedes permitirte más licencias. Y luego realmente. Venga. ¿Pero quieres que lo veamos en directo o lo mandas o lo mandas y dejas el enlace, lo vemos y te contestamos? A mí me da igual, como prefieras tú, esto es tu currículum. A ver, aquí estoy viendo, aquí hay algo que no está funcionando bien y no tengo muy claro por qué. Vale, ya sé por qué. Pues ya está. Vale, el bug no aparece. Que eso ya no me ha gustado tanto. Yo supongo que estará ahí. Pues venga, vamos a empezar a. ¿Dónde está? No ha salido. A lo mejor tengo quitada la. A lo mejor tengo. ¿Cómo se dice? A lo mejor tengo quitada que se pueda postear a URL. Y por eso han salido. Han salido los asteriscos. Es que en el fondo yo soy un señor mayor y Twitch no lo manejo tan bien. No sé cómo saltarme la protección. Lo que te puedo decir es. Mándamelo por mail. Y pego la URL. Que yo sí la puedo pegar, creo. Como esa. He dicho eso porque no tengo ni idea de si en Twitch hay mensaje directo. Ese es mi nivel de juventud. Igual en Twitch hay mensaje directo y me lo pueden mandar por mensaje directo. Yo prometo aprender cómo mirarlo. Claro. Lo que pasa es que yo no soy ninguna autoridad. O sea, si tú me lo mandas, yo te digo. Pero ten en cuenta que yo soy una criatura, nada más. Pero que vamos, que feedback no tengo ningún problema en dar. Vale, un segundo. Que voy a quitar que no se vea. Porque tengo otros correos que no se pueden ver. Vale. Vale, un segundo que vuelvo a cerrar el correo.
Sí, simplemente mientras abro el cliente de correo, que ahí tengo cosas que no se deberían ver. ¿Vale? Vale. Pues yo lo veo guay para empezar, me refiero. Sí que se me hace raro que aquí no haya un número. Porque visualmente se me queda hueco. Pero está claro, está en su sitio. De todas maneras, para... vale. Vale. Claro. A lo mejor, si me pusiese muy especialito por la parte de diseño, se me hace un poco raro ese hueco que hay ahí. Yo pondría el recuadro que llegase hasta el bordecico. Pero que soy una. Porque es una pijada, ¿no? Se lee rápido, tiene las cosas. No tiene algo que quite la atención. Tiene los datos de acceso enseguida. Tiene una pequeña introducción. De todas maneras, manda una carta de presentación, ¿no? Aparte del currículum. Aunque sea el mail. De por qué quieres curar allí, de las cosas que no son como tan técnicas. A mí esto me parece. Como hay CVs que quieren llorar. Esto está muy bien. Yo nunca he tenido un CV así de bonito. Sea, a lo mejor, por ejemplo, también por ser un poco puntilloso. A lo mejor sí que ordenaría esto un poco, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que tengas como habilidad Slack que tengas base de datos o programación o desarrollo web. Si estoy buscando trabajo de esto lo pondría lo primero. Que sepa manejar VirtualBox está estupendo, pero es más interesante para un trabajo en desarrollo saber Jira. Entonces, a lo mejor, pues seguridad. Pues redes locales, seguridad, no sé qué, a lo mejor lo pondría un poquito más abajo. Y las cosas más relacionadas directamente con lo que quiero postular, por así decirlo, las pondría al principio. Que no sé, que nadie mire esto y diga, ah, ha puesto Slack. Y no diga, joder, ¿sabe trabajar con Linux o tiene desarrollo web y programación? Eso lo tiene que ver al primer momento. Igual que aquí tienen los datos de contacto, súper. Súper, súper localizado, pues esto igual. Lo ordenaría un poco, pero por lo demás está muy bien. Sea, vale, perfecto. Entonces, estupendo. Yo lo veo fetenin. La aplicación de la experiencia, espérate un momento que lo vuelvo a abrir. Esto es aquí. Sí. Igual ahí, a lo mejor. Aquí a lo mejor aplicaría lo mismo que he dicho aquí. Si alguna es más relevante, intentaría ponerla primero. Ponerla primero para que si alguien lo lee en diagonal, que es muy posible, se quede con eso. A lo mejor si tuviese mucha más experiencia, intentaría hacer pequeños resúmenes. Ahora con dos cositas, me parece estupendo.
A ver. Lo moderno es no ponerla. Pero si hubiese justicia en el mundo, no habría foto. La realidad es que el mundo no funciona así. A ver, yo en el mío tengo un dibujo, pero yo tengo ya un montón de años. O sea, yo prefiero no poner la foto, pero creo que si estuviese empezando la pondría. Al final la foto no debería tener el peso que tiene. La realidad es que no vivimos en ese mundo. O sea, igual tú tienes una habitación muy guay, pero está desordenada. Tú puedes ver la foto y tú puedes ver una foto de esa habitación y decir, buah, veo las posibilidades. O puedes ver la foto y decir, buah, qué ordenado está, que no sé qué. Y ninguna es garantía de nada, como la foto no lo es. Pero si yo hago, por ejemplo, este mismo currículum, pero con unos colores muy complicados, es más fácil que alguien se quede en ese punto que pase al siguiente. Aquí me parece que los resaltados están bastante bien y a lo mejor, por ejemplo, en este currículum sí que dejaría la foto. Si tuviese un currículum con más experiencia, con más cantidad de datos, a lo mejor ahí sí que aprovecharía y la quitaría. Pero la verdad es que la foto rellena, sobre todo cuando tienes pocas cosas. Y no debería, pero yo al principio sí que la pondría. Sea, me sabe muy mal decir eso porque si hubiese justicia en el mundo no habría que poner esa foto. Si pones la foto, pues te arriesga a que pese. Buah, pues parece ordenado, parece guapete, parece no sé qué, parece no sé cuánto. Oh, buah, tío, vaya camiseta que me lleva. No sé, ya sabes, son una serie de consideraciones que no deberían tener nada que ver con el currículum. Yo creo que en el currículum no debería haber una foto. Ahora, como no vivimos en el mundo ideal. Me sabe mal, pero yo sí pondría una foto e intentaría tener una foto un poco así. Más correcta que correcta y para adelante. Si tiene una foto que es mejor que una que es peor, es más fácil que pese para bien. Pero no debería. Si todavía hay un mogollón de gente recomendando que sí que se ponga y lo primero que te dicen, no, pues tienes que poner una foto, pues tienes que poner esto. Lo ideal es que estas cosas además llegasen casi anonimizadas, de manera que tú, de que tuviese la experiencia, viese lo que puede aportar ese perfil, pero no sepa exactamente quién es, para poder tomar una decisión con un poco en igualdad de condiciones todo el mundo. Porque si yo de repente tengo más medios, puedo hacer un currículum que llame muchísimo más la atención, con una foto mucho mejor. Y esas cosas, eso no quiere decir que trabaje mejor. Yo ahora la pondría, pero en cuanto pudiese la quitaba. Bueno, si eres Jerónimo, no, porque eso da mucho caché, ¿no? Pero en cualquier otro caso. Iba más fuera que fuera. Vale, esto es el icono found. Este icono lo tengo ya hecho. ¿Sabes? Yo me río y lo digo con pena, pero lo digo, pero es con pena. Yo qué sé. A ver, una vez me puse a exportar icono y no sé si lo exporté todo o exporté solo los que me dio la gana. Vale, el icono de no se ha encontrado no está.
Entonces vamos a exportarlo. ¿Cómo lo quiero exportar? Lo quiero exportar como SVG y para adelante. En mi corazón normalmente hago directo. Intento hacer uno por semana, pero luego no es verdad. Hay a veces que no. A veces elijo esas horas tan fantásticas como son el domingo a las 10 de la mañana, que no hay ni Paco ni debería haberlo porque los domingos no son para madrugar. Yo soy andaluz y a las 10 de la mañana un domingo es madrugar y nadie me va a convencer de lo contrario. Lo intento hacer. Intento hacer de maquetación. Tengo un rollo solo de maquetación que lo llamo maquetando con Chuck. Así a mi rollo. Pero también de vez en cuando hago cosas de dibujo o estoy haciendo alguno de videojuegos, muy poquito. A veces estoy, a veces no estoy. Intento estar, ahora en algún momento tendré lo de maquetando con Chuck otra vez funcionando. Y espero que al menos la parte de maquetación suelo hacer 12 capítulos del tirón. Y luego ya paso a la temporada siguiente. Pero luego me gusta hacer cosas de vez en cuando. Yo que sé, hace poco hice un... Había un tipo que había hecho en WordPress un plugin para recordarte que tienes que tener el bloqueador de publicidad puesto. Y entonces hice un plugin, pero de JavaScript, no que lo puedas poner en cualquier sitio sin problema. Y que fuera personalizable y tal. O a veces tengo proyectos chorras. O a veces me gusta dibujar. Yo qué sé. ¿Te has caído pero te has hecho daño o te has caído pero solo se ha quedado en el susto? Vale, entonces yo quiero... No mires que igual me he bajado cosas que no debería haberme bajado. Venga. A ver, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es renombrar. Vale, y ahí tengo mi SVG y está en Negriki. Venga, perfecto. Pues esto es lo que vamos a, este es el que vamos a tener de fondo. Como esta imagen es de fondo. Que no sé si la quiero poner aquí. O sea, es que igual tenía que haber decidido algunas cosas. Dame medio segundo que voy a rellenar el café. Y lo voy pensando. Se ha despertado mi gato. He decidido que voy a poner una imagen aquí. No tengo muy claro por qué. Pero lo voy a poner. Y esto está... No pasa nada. Y esta imagen es a fuego porque ahora mismo va a ser a fuego. Y es Nathan... Punto SVG. Y el alt
lo voy a poner aquí. Y esto también lo voy a poner aquí. Y el alt ahora lo veremos. Vale. Vamos a ver que por lo menos se ve en su sitio. La imagen no se ve en su sitio, pero vamos a ver si está. Porque si está, me da igual que no se ve en su sitio. ¿Por qué no sale la imagen? ¿Por qué no sale la imagen? Maldita imagen. El back si sale, no está dando error, ¿no? No. ¿Vale? Vale. ¿Por qué esta imagen no sale? Por esto. Esto va a ir sí o sí. Y lo vamos a inventar bien. Porque es lo de la habitación ordenada de antes. Y ahí tenemos la imagen. Estupendo. Vale, pues entonces vamos a ponerlo al estilo de esta parte en condiciones. Esto es el 404. Vale. Si hubiese justicia en el mundo, yo creo que debería poder hacer así. Extraer el CSS y me voy a hacer en componente, no tengo muy claro por qué lo elegí así, me voy a hacer una 404 .css. Entonces aquí voy a poner el snippet, voy a poner esto va a ser la 404. Aquí voy a poner todo el rollen. Ahora quitaré cosas que no hacen falta. Y vamos a añadir esto en componente. Y antes de hacer el gañán, vamos a ponerle. A ver si. Vale, igual eso es un problema. Porque no va a poder empezar por número. Es que el sas dart es que me pone un poco atacado. Y de repente no se puede hacer nada. Ea. Como que no la puede. No, ya la he encontrado, vale. Perfecto, entonces estoy cargando los estilos bien. Esto es el horror. Culpo totalmente a la gente de JavaScript. Así. Esto no lo ha hecho gente de JavaScript. Venga, perfecto. Que vaya bien el día. Vale, pues entonces. Aquí tenemos el use. Y vamos a tener el header. Y vamos a tener. Pero voy a llamar intro porque le he puesto el nombre, pero me da igual. Y este es el 1 y este es el 2.
Vale, y aquí vamos a poner core, core. Dos, tres, cuatro y cinco. Este es el 1. Vale, igual esto lo voy a cambiar un poco, pero bueno. Ahora lo... Ahora lo apaño. Este es el 2, Heber. Y este es el intro. El 3 intro. Y esta es la 404. Vale, este es el 1. 404, este es el 2 y este es el 3. Y aquí los tengo puestos. Yo a mi gato lo quiero mucho, pero tarda tanto en darse la vuelta y encontrar la postura, se parece a mí. Es como el ser vivo que he visto que más se parece a mí. Por lo que sea. Vale, pues vamos a empezar ahí haciendo cositas. Esto se lo voy a quitar porque ya me da igual. Entonces... Esto seguramente no lo necesite. Ni ese. Ni ese. Ni ese. Ni ese. Ni ese. Entonces, este es... Este es Guitaria Content. Y debería colocar eso en su sitio. Houston, he tenido un problema muy tocho. Vale. Vale, un segundo que no me... Pensaba que tenía puesta música para que no fuese, para que solo fuese instrumental. Venga. Vale. ¿Esto cuánto es? 256. 300 y 400. Pero yo creo que la de ayer no lo puse así. A ver. Eso sí me cuadra más. Y el otro que está para 400. Venga, perfecto. Pues vamos a ponerle eso. Creo que se lo puse a este. O sea, lo voy a mirar porque no me acuerdo. Lo quiero poner igual. Y no me acuerdo a quién le puse el alto. Estoy mirando donde no es. Ah, se lo puse al header, venga. Pues ya está, por el header. Si será por ponerlo. Pero ya. Entonces aquí lo que le vamos a decir es que tenga... Si vivió entre 8, ¿cuánto era? 32.
Y esto es para DES. Esto es por 50. Porque 8 por 50 son 400. Y el otro era... ...40. Aquí se va a ver igual. Ah, porque lo he puesto mal. Vale, ahora sí. Vale, entonces ahora... Yo creo que esto necesita una posición. Pues mira que lo hice ayer. Y se me ha olvidado. A ver. Vale. Esto lleva un Z index. Esto es core. Esto debería ser así, ¿no? Y el title lleva un... Bueno, no me acuerdo cuál de estos dos, pero uno de ellos lo tiene que llevar. Creo que es el content. Pero bueno. Y este es el header. Que hay dentro del content. O sea, el content que hay dentro del header. Y para que esto funcione, necesito una relativa al menos. Y ahí deberíamos tenerlo perfecto. Aquí el wrapper, en este caso en concreto, no lo necesito. Pero como luego no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer, igual sí que lo quiero. Que aquí para poner la imagen esa central no necesito nada de esto. Lo que veo es que los dos wrappers vale, entonces estos dos wrappers tienen que ir al 100%. Vale.
ahí hay algo que no. Ah, claro, que le pongo fondo y no se ve. Qué tonto. Vale, con eso debería estar. Y le vamos a poner un... Es que en este caso no necesito nada de esto. Igual se lo voy a quitar. Bueno, voy a ponerlo ahí primero y luego para quitarlo siempre hay tiempo. Que me da un poco de rabia estar metiendo un montón de cosas que luego no necesito. Bueno, puedo poner una posición absoluta o puedo poner un display flare. Y aquí decirle simplemente... y correr. Y con esto prácticamente ya estaría. Aquí hay un margen que no me está gustando. Ah, no, que es que tengo esto por arriba y... Vale. Ahora vamos a poner el... ¿Por qué no se ve la imagen? O sea, ¿por qué no se ve esto? Cuando debería verse. Vale, porque igual le falta una posición relativa a este. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Pero este, sin embargo, yo quiero que este tenga una posición, porque este no tiene, alto. Necesito que el content tenga. Necesito que el content también tenga alto. Tu content. Sí, realmente me da igual que lo herede o. Vale. Ahora ya el content lo ocupa todo, el wrapper lo ocupa todo. Necesito que este wrapper tenga posicionamiento relativo y este tenga posicionamiento absoluto abajo. Y este va a tener posicionamiento absoluto. Ya debería tenerlo ahí abajo. Vale, ahora lo que quiero ver es si alguien, esto es lo mismo que ayer, lo de ayer todo el rato otra vez. ¿Quién ha hecho? ¿Por qué he vuelto a hacer el... Una cosa que detesto de los diseñadores cuando hacen estas cosas creativas de... Y ahora pongo aquí un enter y es... ¿Por qué en el nombre de Cristo has puesto ahí un enter? Lo que pasa es que esta vez lo he hecho yo. Es como hashtag el amigo soy yo, hashtag el diseñador soy yo. Pero le vamos a hacer el mismo truqui de los CH que hicimos ayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Con poner 16 vamos que chuta. Que además es par. Bueno, dicho 16, quería decir alguno más.
17. 17 son mucho. 18. Y como está en caracteres, esto funciona así y asado. Pues 18, si tiene que ser 18, ¿cuál es el problema? A ver si nos vamos a poner tonto ahora. Vale, vamos a ir ordenadas un poquillo, porque aquí tengo un montón de cosas que no necesito tocar. Creo que esta sí que la voy a necesitar tocar. Claro. Porque el back tiene un top. Y le tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos ayer. Es. ¿Por qué? Es que yo no quiero que tenga. Yo no quiero que tenga un más width. Yo quiero que lo cuente por caracteres para que cuando vaya. Para que cuando vaya haciendo el texto más grande o más pequeño, no tenga que ir cambiándole el ancho. Si lo pongo en caracteres, me funciona. Me funciona cuando el texto es chiquitico. Y me funciona cuando el texto es muy grande. Si le pongo un más width, tengo que ponerle ahora este otro. Y como luego lo cambie. Pues una vez que uso una cosa moderna y no. Y no. Ya, ayer creo que también intenté poner un más width primero. Y no sé, y no sé por qué me acordé del CH. El CH, esta es la tercera vez que lo uso en mi vida. Entonces, el top se lo vamos a quitar. Y le vamos a poner un botón como una casa de grande. Pero bien escrito, porque si lo ponemos mal, no va a funcionar en la vida. Y botón cero. Y ahora se va a bajar abajo, tiquití. O sea, se va a bajar abajo o no. Ahí está, baja abajo. Estupendo. Y aquí se queda en el cachillo. Eso ahí, estupendo. Vale, pues ya tenemos la cabecera. No lo puedo creer. No puedo creer. Vale, vamos a poner algunas cosillas en condiciones. Esto me da mucha pereza dejarlo, pero también me hace mucha gracia dejarlo. Y no se puede tener todo. Aquí hay un espacio de más. Joder, esto lo ideal es que estuviese ordenado. Que sin el CSS comp yo no sé vivir. Sin el CSS comp yo no sé vivir. Ya está. Esto es, o sea, sé vivir, pero esto no es vida. Esto es indigencia digital o alguna cosa así. Vale. Los textos deberían estar correctos. Porque tiene el post content, porque ese texto debería estar al tamaño correcto. Y lo está. Pues ya está. Ah, claro, que es que ayer estuve trabajando con esto, con el zoom ahí muy. ¿Cómo que inset? Es unset, ¿no? ¿Lo he escrito mal? ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Qué es lo que me he perdido? ¿No es aquí? ¿No es unset? ¿O eso ya no lo hemos. Inset en position, ¿dónde? ¿Aquí? ¿En qué position? ¿En este? ¿Qué es el position inset? Ahora soy. Ah, no, 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 eso prefiero morir. No, 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 no. Eso es como cuando llega un moderno con su camiseta, con su pelo rapado, con su pendiente y con sus tatuajes y entonces le echa aceite al café, porque ahora es lo moderno. No, 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 no. O sea, la modernidad tiene unos límites. Y ese no me gusta.
No me gusta porque yo no. Sí. Es que hay avances que los ves y avances que no los ves. El inset puesto así. A ver. Cuando trabajo con gente veo que normalmente los temas de posicionamiento no los tienen nada claros para nada. Pero nada. Y se le olvida poner el left y el top. Y se le olvida que puede utilizar el right. Si tienen un rollo inset en el que ponen cuatro valores uno detrás de otro, va a pasar como con lo del padding, que nunca se acuerdan. No. Cuando aprendan a manejarlo de otra manera, diría que te va. Ya bastante, he hecho modernidad. O sea, he ejercido modernidad alineando esto con flex. Y no con posicionamiento, que es lo que hubiese hecho. Yo creo que se puede ser moderno, pero no hace falta hacer tanto. Pero si eso es tuyo, ¿yo he puesto el inset? ¿Dónde? No creo que haya puesto el inset en ningún sitio nunca en la vida. Ah, sí, el blog es mío, sí. Pero por eso es mío, como el café, es mío y no le echo aceite. Porque además no le echan aceite chungo, le echan aceite de oliva. El otro día una compañera se quejaba de que las leches vegetales que hacían espuma tenían un poco de aceite y hay medio mundo que está haciendo café con aceite. Sí, lo que pasa es que si algo no me mola mucho, no lo quiero utilizar. Ahora a lo mejor que te has empeñado, igual ahora quiero usarlo. Vamos a verlo, pero quiero ver muy bien por qué. A ver, deja que vea cómo. Vale, si solo quiero poner el left y el top. Es que realmente casi nunca utilizo los cuatro valores. O sea, aquí lo que pasa es que como lo he ido haciendo a cacho, hay partes que no he pensado que en algún momento la iba a querer mover y por eso tienen el top y les cambio el bottom. Bueno, supongo que podría poner inset 10px unset o alguna cosa así. Pero que normalmente yo no pongo las cuatro jamás. Me da un perezaquén. Yo soy más de poner dos. Supongo que por ser un viajale. Poner dos y luego ancho y alto dependiendo de lo que necesite. Pero si tengo que poner algo que me ocupe toda la pantalla, le pongo 0-0 y las otras dos ya llegarán. No le pongo 0-0-0-0-0 y F0. Entonces, esto se me hace un poco raro, pero no creo que lo vaya a utilizar nunca en la vida. O sea, si me muero mañana no lo habré usado nunca. Y si me muero dentro de 1000 años, posiblemente tampoco lo use. Venga, vamos a probarlo. Qué triste en mi vida. Qué triste en mi vida. Vale, ¿esto dónde tiene sentido usarlo? En el cover. Aquí. Entonces, en vez de ponerle estos dos. Y ponerle estos dos, le vamos a poner inset 0-0. Con 0-0 tiene de sobra. Y tiene que funcionar igual. Vale, si me muero ahora, ya no me puedo morir sin haber usado el inset nunca. Estarás contento. Sí, es verdad que los tiempos del IE no lo he hecho de menos. Pero sí que es verdad que por el IE
tengo un montón de costumbres que no... Que no las dejo y por otra parte como que... Como les tiene un poco de añoranza, ¿no? Es algo que... Modernizar el tuerto es tu misión en la vida. Bueno, hoy soy un poco más moderno que antes. Igual puedo, si no estáis viendo, puedo bajar un tatuaje. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si ya estamos utilizando el inset ahí, vamos a ver si tiene sentido usarlo. Es que creo que el único sitio donde tiene sentido usarlo es aquí. Porque en esto no quiero rehacer cosas. En este solo quiero usar dos. Supongo que podría poner. No sé si esto tiene. Oye, yo también soy calvo, ¿eh? Calvoytuerto.com. No sé si esto, Dinael, tiene sentido. Poner. Initial button y left. O sea, me refiero, en lugar de poner esto, tiene sentido poner eso. No es como mucho más complicado de leer. Que estas son las cosas que igual no me acaba de convencer mucho del todo. Hombre, gustarle no le ha gustado, ¿eh? Lo de Logical Property me lo va a tener que explicar un día tranquilamente, porque no lo acabo de enganchar del todo. Vale. ¿No le ha gustado esto? ¿Por qué no le ha gustado? No le gusta nada de lo que hago. Porque pone initial. Me cago en San Paco. Vale, a ver cómo es eso. Inset. ¿Y por qué tienes que ponerle inline? Pero esto con el posicionamiento. Vale, ya lo he entendido. Pero bien escrito, porque si no, a su majestad no le gusta. Y esto es bottom. No. ¿Y cómo haces el top? O sea, el vertical. ¿En serio? Entonces esto sería en para que fuese el bottom. O sea, inline es el horizontal. Exactamente. Porque esto tarda medio segundo en entender lo que está haciendo y esto tarda un rato en saber qué es lo que está haciendo. Incluso teniéndolo más sentado, este es como ultra mega claro. Lo detecto en el minuto cero. Y este tengo que pensar en el eje en el que estoy y el start y el end, que no es izquierda-derecha. Hay un inset inline reverse o algo así, porque entonces ya me muero. Ah, o sea, que si tuviese dirección de escritura contraria, el start sería al otro lado. Mientras que el left, como no es agnóstico, es así sí o sí. Madre de Dios, venga, me has convencido. Me cago en San Paco. Vale. Entonces, estos dos serían inset block, no clock, no. Block start.
Y este sería en... ¿No? Vale, es que esa parte no la tenía. Esa parte no la tenía. O sea, la tenía cero clara. Me parece más complicado así, pero tiene como mucho más sentido. Porque en mi blog no lo voy a cambiar nunca. Pero si quisiese, podría. Lo mismo con los tamaños de padding y margin. Venga. Porque el padding sería padding inline start y padding inline end para los laterales. Y tengo un padding inline, me refiero. Tendría un. ¿Tendría un padding inline para izquierda y derecha? Vale. Claro. Y crees que no lo necesita hasta que lo necesita. Lo bueno es que si te acostumbras y un día salta, no te odias por no tenerlo. De todas maneras, esto creo que tiene bastante más sentido. Y esto lo ha llamado. ¿Cómo se llama? Logical Property. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es. Hoy voy a utilizar esto aquí, pero me voy a hacer uno de. Porque sí que. Joder, igual sí que quiero usarlo. Esto me va a doler un poco y te hago responsable. Vale, ese por ejemplo igual. Eso último no lo he entendido. El width es block size. No, block size no existe. Lo que existe es inline size y block size para el alto y el ancho. Vale, pero ahí. Ahí el orden de escritura nos da igual, ¿no? Me refiero, si un bloque tiene que ser de 400 de ancho, me da exactamente igual que. Me da exactamente igual el. A no ser que vaya. A no ser que vaya de arriba abajo, ¿no? No. Vale, de todas maneras quiero ver esto. O sea, usarlo lo voy a usar. Esto se puede usar. Esto se puede usar ya. Esto es. Se puede usar perfectamente ya. Bueno, pero min content, pero da igual si esto tiene. Bueno, y no lo puede usar nadie ahora mismo. Bueno, calla, que el. Ya, Chromium debería morir. Pero lo veo. Bueno, me lo he puesto como tarea, haré un vídeo solo de pasarlo. De hecho, yo creo que en esta hoja de estilo sí que lo puedo hacer, ¿no? No tengo tampoco tanta cosa. Vale, este hemos dicho que es el block size. Y este también. Y este también. ¿Y por qué no lo? Sí, vale. Vale, anchos no debería tener ninguno. Padding lo voy a usar ahora, pero tengo este, que este es el inline size. Vale. Vale, entonces el margin. El margin sería margin, ¿no? O el margin, a ver cómo es que lo habéis puesto por aquí. O sea, el margin sería margin, pero si quisiese
el margin left sería margin inline start. Vale, o sea que si yo quisiese que fuese margin auto por cada lado, pondría margin inline y entonces ya tendría auto por la izquierda y auto al principio y auto al final, que igual es más correcto, ¿no? Ah, perfecto. Y le puedo poner los dos. Le podría poner, tendría al principio auto y 10px al final. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces aquí, como es margin, le voy a dejar eso. Y ahora en esto voy a intentar usar las propiedades estas misteriosas. Ya no me puedo morir sin usarlas. Uncheck. Qué triste. Qué triste, pero qué bien, porque realmente no lo tenía. Si se repite el start direct, pones un valor. Ah, vale, vale. Porque sería el acortador. Vale. Vale, entonces, yo ahora, por ejemplo, tengo que poner el padding este, que es estos son 16, aunque no lo parezca. 16, 24 y 32. Entonces, lo que hago es que le digo padding block start. Ahora lo voy a poner así y luego lo pongo mejor. Esto serían 32 y esto serían 24. Y esto es included core.mp mq core. ¿Cómo se llama? Tabletube. Y aquí le ponemos esta, cerramos esa y ahora vamos a poner esto en su sitio. Esto es core.rem. Es 16 por 2. Entonces por 2, por 3 y por 4. Y por 4. Vale. Entonces esto me tiene que haber hecho... Aquí no. Me tiene que haber puesto el padding. Ahí perfectamente. Que es más chiquitico, pues menos padding. Vale, 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 vale. Entonces ahora lo que necesito es poner la imagen de abajo. La imagen de abajo va fija. La imagen de abajo va fija, pero va a ir... ¿Cómo está puesto en un blog? En un post, normal. Me voy aquí... Me voy a este. Esto es parte del footer. Esto es parte del footer. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo tengo puesto como parte del footer? Cago en San Paco. Hago los paddings con clamp. Eso sí, o sea, Malasaña es caro, ve. Yo creo que como estrategia lo que buscaría es... Suena muy mal, pero una abuela o un abuelo que viva en soledad y empezaría a hacerle compañía a ver si puedo heredar el piso, porque no veo otra manera de acercarse a Malasaña así, ¿no? Pero ya entras con caché de piso antiguo. Vale, con el clamp tengo muchas dudas. Yo tengo el... A ver.
yo tengo tres valores. Es en mi diseño tengo tres valores, 16, 24 y me aburro, y 32. Pero si se los pongo aquí, yo no sé cuándo hace el corte. Me refiero, yo quiero que... Yo quiero que haga el corte en un sitio en concreto. Me refiero, por lo que sea. A partir de 7, 6, 8 tienen que ser 24, no pueden ser 25. ¿Eso lo puedo hacer con Clamp? Me refiero, no veo exactamente. Me refiero que Clamp lo que hace es que intersecciona valores, ¿no? Y no veo que le pueda decir cuándo. Claro, pero yo no quiero que intersecione valores, yo quiero que tenga esos tres. Entonces, no, en ese caso no usarías Clamp. Tú utilizarías Clamp para, por ejemplo, tengo un icono que está centrado en la pantalla y una vez va a ser más grande, otra vez va a ser más pequeño, y tú utilizarías Clamp para decirle: este icono tiene que ser como mínimo esto, como máximo esto, y tiene que partir de esto y que él vaya decidiendo. O igual no he entendido muy bien, Clamp, cómo no funciona. Ah, entre valor y valor fluctúa en un rango. Vale, pues para esto no lo quiero. Porque yo no controlo qué hay entre uno y otro. O sea, en principio, en este ejemplo que hay ahora mismo en pantalla, esto es como el tamaño máximo que puede pillar. O sea, perdón, este es el tamaño máximo que le pone. Y tú luego le dices que esté entre 2 rem y 1 rem, ¿no? O sea, este que sería como el 100%, y este sería el mínimo y este sería el máximo. ¿No? Es este, ¿no? El primero es un valor mínimo, el segundo es el preferido y el tercero es el máximo. El valor 3 es exactamente, el valor 3 es el máximo. Entonces, yo le digo, yo quiero que tenga... A mí me gustaría que esto tuviese 2,5 W, pero que como máximo llegue a 2 rem y como mínimo se quede en 1 rem. O siempre que pueda, intenta llegar a este 2,5 W. Vale, perfecto. Eso me mola más. Porque igual no lo estoy pillando del todo. Pero de todas maneras aquí me voy a quedar con el rollo este. Y tengo que ver cómo se mete el iconito de abajo. Porque me gustaría reutilizarlo lo más posible. Entonces se supone que yo tengo aquí el layout del post. Y aquí meto el footer. Vale. Y en el footer. Pero el footer está en todos sitios. Vale, aquí hay algo que no estoy viendo. Porque hay un segundo footer. Vale. Vale, perfecto. Cuando lo tenga, si me lo pasa, guay. Vale, hay un segundo footer. El footer del artículo. Aquí está. Vale, entonces, esto no lo estoy reutilizando, pero como ya lo voy a reutilizar... Como ya lo voy a reutilizar, primero lo voy a poner y luego lo reutilizo. Esto
todos se vienen conmigo. Y nos vamos a ir aquí al 404. Y aquí tenemos la sección. Y este es el artículo. Pues aquí le vamos a poner el footer. Y vamos a ver. Vamos a poner esta, por ejemplo. Vale, la ruta está mal porque no. Porque le he puesto esto. Pero si no, la ruta entraría perfecta. Vale. Y ahí tengo mi bloque que ya tiene su padding y sus cosas. Perfecto. Entonces lo que yo no quiero es esto. Entonces, esto es. 404, perdón, footer. Esto se va a quedar así, aunque aquí la imagen creo que siempre va a ser fija y el alt también, así que esto no lo voy a necesitar, esto tampoco y esto tampoco. Por ahora voy a meter la imagen allá a caponete. Y luego la pongo. Entonces, en principio, ahí está. En principio sale. Si esto resulta que es más chiquitiqui, pues ahí scroll. Y eso se va haciendo grande y pequeño. Muy bien. Vale, pues entonces necesito el exprimidor. El exprimidor lo tengo. ¿Qué mira mi gato? Tan atento. Ahora sí que ha salido el sol. Ahora igual sí que debería irme a pasear porque si no. Vamos a intentar buscar el exprimidor y me voy y corto. Vale. El exprimidor no lo tengo ahí. Vamos a ver por qué. No está. Vale, ¿qué tal? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el Eventy y con Nunjux. A ver. Voy a ver si lo puedo pegar aquí. Utilizo un generador de estático. Que se llama Eventy, que tiene el botón de documentación más tocho del mundo, que es ese. Utilizo de sistema de plantilla Nunjux, que pensé que tendría por ahí un enlace, pero no lo tengo. Utilizo Nunjux porque va. Corre como la bala y suena a Nunchaku. Entonces. O sea, también está guay que sea de Mozilla y tal, pero por eso es. Secundario. Y luego estoy utilizando un poquito de Gulp, porque soy un viejale, para procesar los SAS. Y estoy haciéndome un blog que ahora mismo está online, pero es más espartano. Y lo que estoy haciendo es llevándome esto a algo un poco más vistosico. Ayer hice la página de About y hoy estoy haciendo la de 404. Esto lo tengo alojado en GitHub. Voy a poner ya que estoy, lo pongo todo. Pero voy a escribirlo bien.
Y aquí tengo el repo. Con el código y con el todo el rollo. Ahora mismo la versión de la rama main está utilizando una versión de SAS un poco antigua. Y quizás si te lo bajas no funcione, pero en la rama en la que estoy trabajando, en DesignW, sí que funciona. Y tiene una acción que cuando hago push me lo genera de nuevo, me lo sube a la rama que utiliza para servir las páginas y lo sirve directamente desde GitHub. Ese es el rollo. Y para diseñar estoy utilizando Penpot. Voy a poner aquí mejor. Penpot.app. Ya que este también lo pongo ahí, sí, total. Bueno, y tengo una cosa súper guay, lo que pasa es que no... La hice hace unos días, que es que yo me conecto por la API de Penpot, me bajo... Por ahora solo me bajo los colores, estos colores no. Me bajo estos colores y lo guardo en un CSS del proyecto. Con lo cual, si cambio el Penpot, ejecuto el Rogen, me genera en ese CSS tengo un library. Me genera este archivo, que es de donde el resto del proyecto usa los colores. ¡Tengo un live de eso! Lo que subo en Twitch, luego lo meto en YouTube. Esto es chat. Sí. Y me suena que eso era el... Entonces tengo los playlists, tengo todo el día haciendo limonada, esto es el blog desde cero, montando el event y desde el minuto 1, aquí no está... Ah, está haciendo limonada. Lo voy a parar para que no arranque. Entonces... El de Penpot es este, el 31. Lo copio y lo pego aquí. Qué sueño. Hoy sí sé lo que he hecho con las gafas. El otro día estuve con las gafas todo el día, pero puestas en la cabeza. O sea, en plan gafas de sol. Es que vi un vídeo que hizo Diacrítica de Penpot. Diacrítica y alguien más, lo que pasa es que solo me acuerdo de él. En el que tenían una aplicación que hacía eso. Entonces dije, joder, yo quiero hacer lo mismo. Y la aplicación... Pues no sé si la tengo subida también. Bueno, yo juraría que sí que me hice un repo. Pero si no... Está disponible hasta el 29. ¿Cómo eso de que está disponible hasta el 29? ¿El qué? Está solo hasta el 9 de limonada. Hasta el 29. Espérate un momento. Dame un segundo. Sí, hay 5 vídeos ocultos. Un momento que no tengo muy claro Twitch por dónde va. Es que igual he estado con otras cosas en la cabeza y se me ha ido un poco de la cabeza activarlo. Segundo. Porque debo tener subido. Yo no puedo ver los vídeos. Aquí. Vale.
tengo del 30 y... hasta el 32. Vale, pues un segundo y lo... Un segundo que lo activo. Medio segundo. A ver, YouTube. Voy a poner el 32 también. Un segundo, que aquí hay una ilustración de... Aquí hay dos cosas que quiero ver para luego. Esto es... ver luego. Y esto es ver luego. Aquí. Vale, entonces esto tiene... Es que YouTube tampoco me aclaró mucho. En teoría yo me puedo ir a los playlists... que están en contenido, creo. Playlist haciendo limonada. Y vamos a ver cuáles están sin... No, hombre, el 29 tiene que estar también. Ah, sí, está el 29. Entonces tiene que ser el 30, el 31 y el 32. Lo voy a poner en vivo. ¿Dónde está la visibilidad? Visibility. Y lo vamos a poner public. No me ha llegado el enlace porque lo tengo capado para que no pongan enlace. Mándamelo por correo. No tiene que ser ahora mismo. Pero si no, te busco y te lo recuerdo. Sí, claro que estoy conforme. Espérate, que lo he escrito, no lo he escrito bien. Ese es el correo. Vale, entonces, esto lo quito, ya deberían estar disponibles los otros y voy a volver a mostrar la pantalla. Ahí está. Pues muchas gracias por llevarme a la modernidad con el Inset. Y con el otro rollo. Al final, con lo en contra que estaba, me ha gustado. O sea que, mal pero bien. Vale, entonces, vamos a generar mi archivo, que es a lo que yo iba. Este archivo, ¿esto es una imagen o esto es un SVG como Dios manda? Es un SVG como Dios manda. Y tiene sus cuadricos. Tiquití. Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a exportarlo... como SVG. Bueno, aparte, eso que mira fijamente es un pajarico, pero está fuera de la casa, no lo puede. Bueno. Venga, que vaya bien. No, ese último que vaya bien no era para ti, bueno, para ti. Y yo no puedo ir abajo a cazar al pajarico. Y tú tampoco, porque no te voy a dejar salir. Todo no puede ser en la vida. No podemos tener el confort de un hogar cuidado por otro y salir a la calle cuando nos dé la gana. Tú te pierdes, tú eres un inconsciente. Desde el cariño. Buena parte. Vale. Pues esto técnicamente también es un icono. Aunque como es de marca, a lo mejor lo podía poner aquí. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a decir, vale, esto es... asset, imagen, brand, barra... Esto lo pongo ahora después. Es que
ahora me he puesto un poco nervioso porque hay unos vecinos que estaban discutiendo un poco y me ataca a veces. Vale, sin embargo, aquí en el diseño, yo he hecho para que se quede abajo, que esto me parece muy mal. Porque yo no quiero que se quede abajo, yo quiero que se quede donde está. Sí, esta página tiene menos contenido. Pues perfecto. Y si me voy a otro, a un post, a ver alguno que sea cortico. Este es cortico. Bueno, cortico. Pensé que tenía alguno más cortico. Este. Alguno de estos dos tiene que ser muy corto. Vale, perfecto. Está en su sitio. Nada. Vale, también quiero saber qué pasa si me meto aquí. Vale, me lleva ahí, perfecto. 404. Vale. Vale, pues técnicamente tengo la página 404 hecha. Vamos. Es que es muy tarde. Lo apaño, lo hago esta tarde. Me voy a la calle que no está lloviendo. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Me apetece salir un rato, pero si está lloviendo y el sol ha mojado, me voy a meter un hostia en y eso me apetece menos. Lo voy a dejar aquí y esta tarde lo apaño. Esta tarde haré componentes, sacaré cosica afuera, le pondré los alta a las cosas que no las tienen y tal. Entonces, voy a ir parando la música y dándole paso a la banda del pueblo. Hoy hemos hecho la página 404, que está muy guay. Hemos hablado de currículum y de primeras experiencias laborales. Hemos dado un paso hacia la modernidad con una cosa que me he negado todo lo que he podido, pero joder, la verdad es que cuando me lo ha contado Dinael, pues tiene bastante sentido, que es utilizar los logical properties de esto. Y en algún momento los pasaré a todo al resto del proyecto. Hoy miércoles, pasado buen miércoles. Voy a dejar que voy a quitar la música y a pasar a la banda que de cierre. Y esta tarde me pondré otro ratico para dejarlo guay y publicarlo, porque hoy sube con lo que haya a tope. Y ya lo iré continuando y tal. Gracias por venir. Voy a poner aquí un gracias guay. Como ese, tacatá. Y yo voy a ir chapando. Voy a acabar el café primero. Y hoy creo que tenía que ir a algún sitio, pero no me acuerdo a cuál. Así que es como si no tuviese que ir a ningún sitio, porque no me acuerdo a cuál. Venga, nos vemos otro día. Voy a parar si me deja parar la primera. Si no, no me dejará parar.